Hace ya 40 años, en el año 82, descubrimos el oncogen Carras. Entonces no sabíamos que iba a ser el responsable de más del 90% de los cánceres de páncreas. Entonces creímos que no se tardaría mucho en que la comunidad científica diera con una solución terapéutica para estos tumores, pero desgraciadamente, y a pesar de que nuestro conocimiento sobre esta terrible enfermedad ha crecido exponencialmente en los últimos años, la verdad es que aún no ha sido posible encontrar terapias efectivas, en parte por la dificultad de atacar este oncogen farmacológicamente, con fármacos. Hoy en día el cáncer de páncreas es ya la tercera causa de muerte, solo detrás del cáncer de pulmón y de colon. Acaba de superar la mortandad del cáncer de mama, a pesar de ser muchísimo menos frecuente. Tan solo en España este año serán diagnosticadas más de 57.000 personas con este cáncer, de las cuales menos de un 10% sobrevivirá, más de 5 años. Es decir, más de 50.000 personas ya no estarán con nosotros. Pero hoy traigo noticias que abren la esperanza y puedo anunciaros que estamos en un momento clave, un momento crítico para invertir esta cifra de muerte y desolación. ¿Cómo? Carras, el oncogen responsable de esta terrible enfermedad, ya no es una diana farmacológicamente inatacable, como hemos venido creyendo estos 40 años. Dos compañías farmacéuticas, una grande, Amgen, y una pequeña, Mirati, acaban de desarrollar y de ser aprobados los primeros inhibidores selectivos contra Carras. Estos inhibidores van a tener una incidencia importante en cáncer de pulmón y de colon, pero todavía no en cáncer de páncreas por razones que llevaría demasiado tiempo explicar. Pero al haber roto esta barrera que pensábamos que era infranqueable, esta barrera que en inglés llamamos undruggability, es decir, que no somos capaces de desarrollar fármacos, esta barrera se ha roto y muy dentro de poco llegará a los cánceres de páncreas. En cuanto a nuestro grupo de investigación, describimos hace 2 años cómo una combinación terapéutica era capaz de bloquear la actividad de este oncogen y resultar en la regresión de un 50% de tumores experimentales en animales. Hoy en día, y gracias a la ayuda que nos proporciona la Fundación CRIS, ya hemos descubierto una tercera diana que nos está permitiendo inducir la regresión de prácticamente todos estos tumores. Y además estamos trabajando en desarrollar inhibidores específicos contra estas dianas que esperamos nos puedan llegar a la clínica en un futuro no muy lejano. Por todo ello, y termino, en esta noche de celebración de los 10 años de la Fundación CRIS, os pido vuestro apoyo. Vuestras donaciones son clave. Necesitamos más inversión y con mayor urgencia, como ya hemos oído esta noche. Cada euro donado a CRIS nos permite investigar más y salvar más vidas. Unámonos en este importantísimo objetivo para nosotros, para los seres que queremos y para la humanidad que lo sufre. Muchas gracias.